TVC estará CCC Noticias con Daniel Chiquito Cerrado. CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable. Con este nuevo premio, CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales, siendo así el noticiero más premiado del país. Ganador categoría 3, compañía de circuitos cerrados, Tucumán. De la compañía de circuitos cerrados, Tucumán. CCC Noticias, Canal 3 en compañía de circuitos cerrados, S.A. San Miguel. CCC Noticias, Canal 2 en compañía de circuitos cerrados, Sociedad Anónima, San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, Canal 2 en compañía de circuitos cerrados, felicitaciones. Bienvenido a TVC es para CCC Noticias, compañía de... Gustavo Sotelo, Barrio Lamago, unas 45 familias ocupan la exvitrícola San Miguel. Pablo Yelin, diputado nacional, Partido Justicialista, presentó un proyecto para suspender las PASO 2021. Silvia Eliade Pérez, senadora nacional, Unión Cívica Radical, afirma que el oficialismo manipula el sistema electoral. Olga Pintado, doctora en física, un eclipse solar parcial fue visible en Tucumán. Martín Quevedo, instructor de primeros auxilios, piden una ley de profesionalización para los guardavidas. Carlos Ale, secretario de Desarrollo Social y Cultural, el programa Un Mercado en tu Barrio sumó nuevos rubros. Benjamín Nieva, secretario de Transporte, de a poco se rehabilita el transporte de larga distancia. Carolina Andrada, encargada de ViaTac, realizan estrictos controles a pasajeros de larga distancia. Raúl Armisen, director del Teatro Mercedes Sosa, el espacio cultural tendrá espectáculos este verano. Poco más de 40 familias están viviendo en la citrícola San Miguel y Gustavo Sotelo, uno de los miembros de una de estas familias, nos contó la situación de la vida en la citrícola. Bueno, aquí en la citrícola San Miguel esto está hace como 4 o 5 años que no pasa nada, digamos, la gente necesita realmente dónde vivir, ¿me entendés? Y acá este es un predio grande que no tiene ni agua ni luz, yo tengo un lavadero propio que lo puse aquí. Y bueno, yo ese terrenito es para mí, digamos, yo voy a tratar de ver cómo puedo, digamos, solucionar. Y aparte yo tengo dos hijos, tengo mi chico de 10, él tiene 4 años, va a decir 6 meses. Y aparte como está la situación, está todo jodido, así que por eso nosotros realmente los vecinos nos reunimos para que acá se llenaba de drogadictos, gente que robaba acá en el barrio a las paradas, y bueno... Y se metían acá. Nosotros denunciábamos cuando estaban robando chapa y de allá del frente dijeron que ya no es nada de ellos, digamos. Como está ahora todo caro, no podemos comprar ni una casilla que está cara. Hemos tratado de agarrar con unos vecinos, hemos agarrado todo lo que es el predio. Porque esto, como te vuelvo a repetir, esto se llenaba de delincuentes. Robaban y se metían ahí adentro. Y ya hace como 5 años que está esto así, así que bueno. Nos pusimos de acuerdo los vecinos del barrio, de acá de Lamago, y de Juan Batalla 24, de ahí. Y a poquito vamos, ayer compré ladrillo, si tengo que hacerlo, lo voy a hacer yo, a la manera que tenga que ser y a donde pueda estar con mi familia. Estamos aquí nosotros, al pie del cañón, como todos los días, estamos acá en nuestro terreno y prácticamente en nuestra casa. El diputado Yedrin asegura que se suman los apoyos de distintas gobernaciones para que las PASO del año que viene se suspendan. Hemos presentado un proyecto, varios diputados, en realidad en acuerdo con nuestros gobernadores, con el objetivo de suspender para el año 2021 la PASO. O sea que el año que viene tengamos directamente la elección general en octubre, dejando la elección de agosto, que es la primaria abierta, simultánea y obligatoria. Esto tiene varios motivos. Por un lado, en la Argentina, a lo largo de toda la historia de la PASO, nunca han sido útiles para lo que han sido creadas. No es un sistema muy efectivo. Segundo, es un sistema tremendamente costoso. Una PASO, como una PASO, cuesta más que una elección general. O sea que duplicamos el costo electoral el año que viene con la situación de crisis económica que vive la Argentina. Y tercero, hay una situación epidemiológica que no manejamos y que no sabemos cómo va a estar en agosto, pero vaticinamos que en octubre va a estar mucho más tranquilo. Así que por estos tres motivos, la poca efectividad, el costo
y el tema sanitario. Nos parece que el año que viene podría ser un año que excepcionalmente eliminaran esta elección intermedia las PASO. ¿Cómo se van a elegir entonces los candidatos de cada partido? ¿Habrá internas cerradas? Claro, puede ser por interna cerrada, puede ser por decisión del partido, como se ha hecho habitualmente en la Argentina en estos últimos años. Insisto, en la mayoría de las fuerzas que se han presentado en estos últimos años, no ha sido la PASO la que ha decidido las fórmulas. Ahora, ¿no atenta la cuestión económica y sanitaria también para la realización de eso? Puede atentar, sí, bueno, pero mucho menos, porque la movilización de una elección abierta, simultánea, obligatoria, la movilización es de todo el padrón. No es lo mismo que de una fuerza en donde una elección interna se puede hacer en varios días. Acá lo lamentable es el manipular los sistemas electorales de acuerdo a la conveniencia del gobierno de turno, ¿no? Entonces ahora el oficialismo ve que de pronto no le convienen, siempre que sea el pueblo el que decide los candidatos, que sea el pueblo el que decide y que se haya más democracia, siempre es bueno. De todos modos, lo que nosotros estábamos pidiendo era que se lo ponga en discusión, que sea una discusión amplia en donde todos los partidos políticos opinen y que se saque lo mejor para la Argentina. ¿Cuándo se debatiría esto en la Cámara? Por supuesto que tendría que ser una cuestión urgente por los tiempos electorales, pero no está puesto todavía dentro del calendario de tratamiento. Sí están presentados los proyectos, pero ahora ustedes saben que empiezan ya en breve las extraordinarias y por lo tanto, ya que se ha extendido las sesiones ordinarias hasta el primero, eso tiene que ser expresamente puesto por el Poder Ejecutivo. Durante el mediodía fue posible ver un eclipse solar parcial en Tucumán. Olga Pintado, doctora en física, explicó las características de este fenómeno astronómico. La Luna, la Tierra y el Sol están en una misma línea, con la Luna entre la Tierra y el Sol. Entonces, desde una zona de la Patagonia, se va a ver que el Sol se tapa totalmente por la Luna. Acá lo vemos parcialmente tapado. Eso se llama eclipse de Sol. Un eclipse de Sol hay más o menos cada un año y medio, pero no todos se pueden ver en el mismo lugar del mundo. Ahora ha ocurrido que los dos últimos eclipses se han visto en la Argentina, el del año pasado en julio y este se han visto en la Argentina teniendo su totalidad en la Patagonia. Siempre son cosas lindas para ver, ¿no? A uno le gusta mirar el cielo independientemente de cuando observe para hacer un trabajo científico. Este año no ha habido muchos eventos astronómicos importantes, por suerte, porque con esto de la cuarentena se pararon todos los telescopios del mundo, pero ahora, por ejemplo, se están acercando Júpiter y Saturno, digamos, acercándose en la línea de visión, ellos están muy lejos entre sí. Entonces, al anochecer, uno puede mirar hacia el oeste un poquito al sur y ahí va a ver como dos estrellas muy chiquitas que están muy cerca y se van acercando, hasta que el día 21 se va a ver una sola, una va a quedar atrás de otra. O sea, va a ser un fenómeno parecido a este, pero en vez de ser la Tierra, la Luna y el Sol, va a ser la Tierra, Júpiter y Saturno. Los guardavidas tucumanos piden que a través de una ley se profesionalice su tarea. Lo que nos reúne en estos momentos es justamente que se trate la ley en la última sesión o que se pueda llegar a tratar la ley que está en el orden del día, para que esa ley regularice las funciones, la profesión del guardavidas. Bueno, hoy no está regularizada, ¿cómo se manejan entonces? Bueno, al día de hoy es trabajo irregular, trabajo es lo que vendría a ser en negro, con mucha carga horaria, sin cobertura, sin una obra social, es un trabajo irregular básicamente. La idea es que, estando aprobada esta ley reglamentada, haya guardavidas en cualquier medio acuático. Sí, ya que cualquier medio acuático con poca o mucha profundidad eleva el riesgo de alguna problemática. Por lo tanto, debería estar la presencia de un guardavidas. Es decir, que estamos hablando de hoteles, clubes, ¿qué lugares? En cualquier lugar, o sea, básicamente nosotros tenemos muchos natatorios, muchas piletas en Tucumán que sí están con guardavidas, los clubes tienen guardavidas. Pero, por ejemplo, en la hotelería no está la imagen del guardavidas, o hay distintos espacios acuáticos que está en Tucumán donde no, por ejemplo el Cadillal tiene guardavidas, pero hay otros espacios de agua donde no está.
Una nueva edición del Mercado en tu Barrio llegó a Plaza Urquiza. En esta ocasión pudimos hablar con el Secretario de Desarrollo Social y Cultural, Carlos Sale, que nos contó las novedades de esta edición y lo que se viene para las próximas ediciones de este programa. La verdad que, bueno, estamos muy felices de estar acá, brindándole esto que quiere el Intendente Germán Alfaro, ¿no? Ayudar a la economía del vecino de San Miguel de Tucumán y también ayudar al empresariado tucumano. Hoy tenemos 10 puestos muy variados. Tenés pescadería, pollería, panadería, verdulería, alimentos para celíacos, tenés también alimentos para mascotas, lácteos. Y bueno, vamos a seguir el miércoles en Barrio Sur, en Plaza San Martín, y el viernes vamos a estar en Parque Avellaneda. La respuesta del público es muy buena, los comerciantes están muy contentos y nosotros del municipio estamos muy contentos también de que se respete el protocolo, ¿no? Ustedes verán que nosotros tenemos acá mucho cuidado sobre el distanciamiento, el uso de barbijo, así que le pedimos a los vecinos que vengan, que sigan viniendo de esta manera, con barbijo puesto y que respeten el distanciamiento y lo que los empleados municipales le ofrecen, que es el alcohol en gel permanente, para que podamos cuidarnos aparte entre todos, ¿no? En la terminal de colectivos de Tucumán lentamente se habilita el transporte de mediana y larga distancia. Bueno, ustedes saben, el Ministerio de Transporte de la Nación remitió notas a cada una de las jurisdicciones provinciales para que se expida. Se decidió que ese regreso sea prácticamente en un 40%, teniendo en consideración lo que era los destinos, las llegadas, las salidas dentro de lo que era prepandemia. Hoy ya en una etapa, si se quiere, de un poco más de flexibilización, nosotros estamos permitiendo que pueda reinsertarse este servicio de larga distancia en un 40%. Ya tenemos el visto bueno también de salud en el día viernes de la semana pasada. Entonces lo que corresponde ahora es girar esas actuaciones a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que es competente en la materia de servicios interjurisdiccionales, es decir, interprovinciales, para que puedan retomarse estos servicios a las localidades o a los distintos puntos turísticos que van a empezar a trabajar ahora más con vistas al verano. Y bueno, lo que nosotros en una primera etapa estamos disponiendo que sea el regreso es a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a Mendoza, a Córdoba, en el NOA Salta, Jujuy. Van a volver también a Catamarca, Santiago del Estero y destinos turísticos como Bariloche y Mar del Plata. ¿Cuántos pasajeros por coche? Depende del tipo de unidad del que se trate. La sugerencia del Ministerio de Transporte de la Nación, luego de consultar con el Ministerio de Salud de la Nación también, se está hablando prácticamente en un 40, un 50, un 60%, respetando y sobre todo acorde a la cantidad de asientos que se tenga. Las empresas de transporte de larga distancia realizan estrictos controles en el ascenso de pasajeros. Sale de acá de Tucumán, servicio diario de horas 13, destino Mar del Plata. ¿Qué medidas se toman cuando la gente asciende al colectivo? Y cuando asciende, se le toma la temperatura, se le desinfecta las manos y se les da para uso durante el viaje, con todos los pasajeros que abordan acá en Tucumán. ¿Cuántas personas pueden ir en total dentro del coche? El 80% es la capacidad autorizada por el COE, 38, 40. ¿Hay paradas intermedias? ¿El colectivo para en la ruta? ¿Puede subir gente o son puntos específicos? No, solamente en las terminales que están autorizadas. ¿Cuánto tiempo tarda desde acá hasta Mar del Plata? 24 horas. ¿Qué pasa con el uso de los aire acondicionados? Y es un nivel mínimo, o sea, es necesario el aire, pero un nivel mínimo, que el pasajero pueda tolerar y que no corra riesgo. A partir de mañana, el público podrá venir a comprar sus entradas al Teatro Mercedes Sosa para los espectáculos de este verano. Raúl Armisen, director del Teatro Mercedes Sosa, nos contó qué espectáculos tendremos esta temporada. A partir del 1 de enero, vos sabés que el COE nos autorizó a trabajar con público, al 30% de la capacidad de la sala, y vamos a comenzar la temporada nosotros con Miguel Martín el 14 de enero y el 21 de enero. Los jueves van a ser de Miguel. 23 de enero tenemos la presencia de Aire, los ex Guaira, los salteños. Estamos hablando para el mes de febrero con los Tequis, estamos hablando con Daddy Brieva, y todo eso, cuando digo estamos hablando, tenemos que poner fechas, pero estamos probando este año, creo que mucha gente se va a quedar en Tucumán. Esta pandemia nos está enseñando cosas nuevas, entre ellas a cambiar nuestras costumbres. Arrancamos también con Tina, te recuerdo, a partir del 11 de enero, 3 funciones diarias, de lunes a lunes. Hemos tenido que modificar la plantilla
de venta por el distanciamiento, etcétera, por ese achicamiento que nos han exigido. Y bueno, eso ha hecho que nos demoremos un poco, pero desde mañana ya están a la venta. Más que un alivio, es un placer, es la posibilidad de nuestra vida. Trabajamos para esto y me parece que el público quiere reencontrarse con sus artistas y aparte tener ese momento de placer para con ellos mismos, en esa relación, en esta distracción. Me parece que es bueno. El arte es fundamental en la vida de todos y de cada uno. Convocó una asamblea extraordinaria reclamando a la Universidad Nacional de Tucumán sobrepagos y compensaciones a docentes de la institución. El secretario general de ADIUNT, Diego Toscano, brindó detalles de la reunión. Nosotros tenemos un conjunto de reclamos presentados a la Universidad Nacional de Tucumán que a la fecha, mirá, prácticamente terminando el 2020, no han sido resueltos. El reclamo de un bono de compensación de gastos. Los docentes universitarios hemos sostenido con nuestros salarios, las conexiones, los recursos, la educación virtual este año. Era una obligación de la universidad, era una obligación de la patronal y así lo establece nuestro convenio colectivo. Pero la universidad no ha puesto un peso. También vamos a discutir en ese cuadro un conjunto de acciones, medidas de fuerza. Quiero recordarle a la audiencia que los docentes venimos reclamando desde hace más de un año que la UNT le pague los retroactivos que le adeuda a más de 350 docentes, se los deben, la universidad reconoce que se los debe. Ese monto asciende a 6, 7 millones de pesos, probablemente ya sea más. Vamos a plantear que no hay ninguna posibilidad de vuelta a las actividades ni presenciales ni virtuales si la UNT no cumple mínimamente con sus palabras. Y acá estábamos con el partido que se disputó anoche en la Ciudadela entre San Martín y el Atlético Rafaela, fecha 3 del Nacional B, y las cosas que no le salieron al equipo tucumano. Rafaela lo sorprendió y le ganó contundentemente por 3-0. Aquí está el primero, Copetti. El balón quedó suspendido en el área, bien ubicado estaba Copetti, que fusiló de esa manera a Nacho Arce. Las cosas realmente no funcionaron en el equipo, una noche para olvidar. Y encima este gol, fuera de contexto, Blondel controló y de aire le pegó para el segundo tanto. Rafaela durante la primera etapa le marcaba una nueva conquista a San Martín. Y en el complemento, Funes, nuevamente de media distancia. Cachetazo a la realidad de San Martín, Rafaela es el líder y el Santo quedó con escasas chances de poder llegar a la final por el primer ascenso. No encontramos nunca el partido, hemos perdido muy bien. ¿Qué les pasa a San Martín ahora? ¿En qué sentido? En el futbolísticamente. Estamos un equipo nuevo, un equipo en formación, estamos buscando el rumbo, un campeonato que no te da tiempo y bueno, hoy no hemos estado a la altura de las circunstancias. Sobre todo el primer tiempo hubo una diferencia, nosotros no encontramos nunca el partido. La estrategia que armamos no se encontró nunca. Así que los responsables somos nosotros. Y vamos a lo que fue la gran fiesta del Batalla de Tucumán. El hipódromo estuvo realmente inmejorablemente preparado para esta gran carrera, la más importante del interior del país, que no se vivió el 24 de septiembre, pero se la pudo realizar este sábado, el 12 de diciembre. Ahí está, los 15 exponentes que estuvieron en Gateras y que le dieron una adrenalina realmente muy especial a esta carrera que fue ganada por Haroldo, el caballo número 4 que ganó por varios cuerpos de ventaja con la monta de José Vizcarra. La preparación de el señor Juan Jiménez. Y esta definición apasionante, electrizante, para quedarse con la edición 2020. Una muy buena competencia, un muy buen nivel. Ahí está la foto de todo el equipo de trabajo de Haroldo. Ganador del Batalla de Tucumán, edición 2020. Vamos a compartir los premios. Y no sé, que no tengo palabras, la verdad. El caballo andaba bien, andaba perfectamente ahí,
había mejorado mucho de que corrió la, que reprisó la otra vez. Y bueno, la estrategia del cuidador era también correrlo contemplado y bueno, pudimos hacerlo mejor y ganar. Lo ganaste. Gracias por varios cuerpos. Sí, ganamos por varios, gracias a Dios. ¿Hace cuánto que te venís preparando y soñando con esto? Y de un principio, de los 13 años. De los 13 años que ando en el hipódromo y que soy aprendiz, así que de chiquito que vamos a esto. ¿Es tu primera batalla? Siempre se me ha preparado, mi primera batalla. Ajá. Y siempre he soñado con esto y gracias a Dios se me cumplió. Esto es un trabajo de mucho sacrificio. No lo hace solamente el entrenador. Es una enorme satisfacción que impagable. Más para el doctor Silvert, que estaba pasando por un momento de su poca enfermedad, que salió adelante y era mi deseo regalárselo a la batalla, cosa que se cumplió. Histórica en muchos sentidos, histórica porque volvimos al ruedo después de la adversidad, que es lo más importante. Tuvimos muchos meses parados, eso impactó fuertemente en la actividad y hoy esto es fruto. Y es realmente una satisfacción poder haber presenciado una carrera tan bella. Bueno, trofeos muy especiales, ¿no? Los tres llevan el nombre de Maradona. Y sí, eso fue una decisión, un pedido de Carlos Cisneros, el diputado Carlos Cisneros, quien es un gran hincha del fútbol y de Diego Maradona. Ajá. Entonces nos sugirió y aceptamos esa propuesta de haberle puesto Diego Armando Maradona la Copa del Gran Premio Batalla de Tucumán. Y en la mañana de hoy se llevó a cabo en Francia el sorteo del Mundial de Rugby 2023, que precisamente se va a disputar en Francia. Los Pumas integran el grupo D nuevamente con Inglaterra, cabeza de serie, Japón y un equipo de Oceanía, que podría ser Tonga o Samoa, más uno de América, que saldrá seguramente de la clasificación entre Canadá o el seleccionado de Uruguay. Los Pumas entonces con Inglaterra, Japón, uno de Oceanía, uno de América, en un grupo clasificable para los cuartos de final. Completan en el Pool A Nueva Zelanda, Francia e Italia. En la zona B, Sudáfrica, Irlanda y Escocia. En el grupo C, Gales, Australia y Fiji. Y el Mundial de Rugby ya tiene delineado entonces el cronograma para el año 2023.